Nos en ecos de lo que fue el Congreso Mundial de la Carne, una cadena de la carne proactiva y no a la defensiva, según el representante de la FAO, Berger Tecola, quien estuvo participando y estuvo trabajando activamente en este Congreso. Vamos a ver lo que nos decía luego de participar del Congreso Mundial de la Carne. ¿Cómo es que podemos hacer sostenible la manera donde el sector ganadero, en general, el sector de carne en particular puede hacer? Porque sea lo que sea, lo que hacemos, si no es sostenible, pues va a ser un ejercicio sin resultado. ¿Qué es lo que es sostenibilidad? Sostenibilidad es todo lo que tiene que ver con la reducción de pobreza. Sostenibilidad es todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria y erradicación de malnutrición. Para hacer eso, ¿cuál es el papel del sector de carne? Porque el sector de carne es más allá del beneficio económico. Es todo lo que tiene que ver con salud, con la sociedad y con el desarrollo económico y social. Así que si estamos haciendo como lo que estábamos haciendo antes, pues eso no sirve. Tiene que ser más innovativo. Escuchar al pueblo, trabajar con el gobierno, las industrias y el gobierno tienen que trabajar juntos. ¿Hoy hay alguna forma de ser más sostenible con la ganadería? ¿Hay algunos aspectos que atender dentro del campo, dentro de la producción para hacerlo más sostenible? Claro que sí, porque el sector ganadero tampoco tiene que estar trabajando solo, tiene que estar trabajando con el sector de nutrición animal, con el sector lechero y otros sectores. Así que la sostenibilidad y el efecto del sector tiene que ser al beneficio del pueblo. No tenemos que ver hambriente y en otro lado la industria floreciendo, porque la reducción de pobreza y construcción de infraestructura, acceso al financiamiento puede tener un aspecto positivo para el sector. Solo el sector de industria no puede crecer sin otros aspectos.